Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a seguir la serie de Tony Rider, ¿vale? Tom Rider. Esta serie que habéis votado hace un tiempo, ¿no? Para tenerla en el canal durante el mes de agosto. En el primer capítulo tomamos contacto, vimos un poco de qué va la historia y hoy vamos a seguir la aventura de Lara Croft. Vamos a intentar averiguar cómo podemos ponernos en contacto con nuestros compañeros y más cosas, más sorpresas. Pues nada, vamos allá, vamos a jugar. Muy bien, seguimos con Lara Croft. Estamos en Tomb Raider. En el primer capítulo vimos un poco de qué va la historia, ¿no? Ahora tenemos un arco, tenemos un pequeño campamento. Vale, vemos pajaritos. Vamos a intentar cazar un pajarito. Vale, muerto. Muy bien, 20 de experiencia. Vamos a ver. Este es nuestro objetivo. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Vamos a coger flechitas. Vale, parece un túnel, una entrada subterránea. Vamos a explorar un poco. A lo mejor puedo ir por aquí. Maldita sea. Vale, vamos a bajar las escaleras. A ver. Tenemos el arco, por si alguien se acerca, podemos. Vale, perfecto. ¿Qué son estas marcas? Un sol, ¿no? Una especie de sol. Venga, seguimos. Procuramos no apagar la antorcha. Aquí hay calaveras. Dios, esto es de locos. Muy bien, aquí tenemos cajas. Vamos a ver. Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer enfurecida. Vale. Tenemos una máscara. Una reliquia de tres encontrada. Vamos a ver, tenemos más cosas. Aquí tenemos otro cofre. No hay nada. Vamos a pegar fuego a esta. Vale, tenemos que a la antorcha. ¿Dónde está la antorcha? Aquí está. Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Dónde estaba? A ver, explorar el búnker. A ver, reliquias, una de tres. Pues nada, vamos a seguir por aquí. No. Creo que es carne humana, puede ser. Tenemos una herramienta más. Un pico. Un tocadiscos. Vamos a forzar la puerta. Perfecto. Vamos a explorar. No hay nada que explorar, ¿no? Seguimos por aquí. P.
Perfecto, vamos a seguir. Espero que no hayan trampas ni cosas raras. Vale. Vale. Subimos por aquí, vamos. A ver, ¿hay alguien aquí? Espero que no. Escuchamos voces. ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. Nara, lo has conseguido. Sam, gracias a Dios. Sorpresa. Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reina del Sol. Sí, Himiko. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace 2000 años la Reina Himiko controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Himiko era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectar. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la Guardia de la Tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta allende los mares. Vale, Lara se queda dormida, me parece a mí. Necesita descansar un poco. Tenemos que subir un poco el volumen de los diálogos. Se han ido, ¿no? ¡Sam! ¡Mierda! Vale, cepo. Hay lobos, ¿no? Por aquí viene... Muerto. Falló la primera flecha. Va a venir otro. Lo mismo, he fallado la primera flecha. Joder. Parece a mí que va a venir otro. Vale, ahora sí, a la primera. Muy bien. Nos podemos liberar. Vale. Verte, pajarito. ¿Y yo de que estés aquí? ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías. Me he desmayado y al despertarme ya no estaba. No teníais que haberos ido por
Debemos encontrarla. ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos. Que alguien vaya con Lara a ver a Rod y el resto nos dispersamos para buscar a Sam. Yo voy con ella. No, voy yo. ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago. Pero me las apañaré. Y con Rod. Vamos a buscar a Sam y al tal Matías. Muy bien. ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos. Tenemos al tío más pro con... No nos podía acompañar otro tío. Siéntate aquí. Veré qué hay más adelante. Vale. Vale, perfecto. Vamos a tocar. A ver, configuración. Teclas. Sigue de la partida. Vamos a subir un poco diálogos. Vale, subimos un poco los diálogos. No, seguimos. Vamos a buscar aquí. Nos acampamos. Venga. Vale. Soy Lara Croft. Necesitamos una antorcha. No puedo creer que estemos en una expedición en busca de mis antepasados. Vale, un documento. Aquí tenemos uno de 7. Esta es una zona nueva, ¿no? Falta fuego para encender este objeto. Muy bien, vamos a coger flechas. Vamos a abrir este baúl. Vamos a... Necesitas un pico más resistente. Vale, hay que mejorar el pico para abrir este baúl. ¡Lara! ¡He encontrado algo aquí arriba! No me gusta nada cómo suena eso. ¡Solo sube por la colina! ¡Busca la puerta grande! A ver qué tenemos aquí. Tenemos restos. Recoge restos para mejorar las armas. Vale, aquí tenemos más restos. Perfecto. Vale, tenemos una zona bastante amplia. Vamos a explorar, a ver si encontramos más restos. Otro santuario. Aquí tenemos más restos. ¿A quién rinden culto? Vale. Flechas las tenemos ya al máximo. Aquí tenemos más flechas. Aquí arriba veo algo. Una especie de contenedor. Un tesoro. ¿Quién ha dejado esto? Más restos. Estamos ya en 40 restos. Vale, aquí tenemos otro baúl. Es Lara un libro. Está atravesando una cripta. 2 de 7 en documentos. Vale, aquí arriba hay más. Hay que eludir. Joder. Vale, gira derecha. Mierda. Me ha matado el lobo. Vale, hay que eludir, hay que apuntar bien para disparar a los lobos. No sé cómo estamos ahora en restos. Tenemos 40. ¿Cómo suena eso? Solo sube por la colina. Busca la puerta grande. Vale, han desaparecido los restos. Aquí estaban los lobos, ¿no? Thank you.
Vale, perfecto. Hemos matado a los dos lobos. Doctor, me podrías haber dicho que había lobos. Todo despejado, Lara, sube. Perfecto, vamos a pillar las flechas. Teníamos flechas. Tenemos fruta. Tenemos más restos. Nos ponemos en 50. Vamos a intentar subir por aquí. Perfecto, matamos a dos lobos más. Vamos a coger más flechas. Un montón de lobos. Recogemos restos. Nos ponemos en 60. Vale, vamos a explorar la zona. Vale, por aquí ya... hemos visto todo lo que se podía ver. Seguimos, subimos un poco por aquí. Saltamos. Más flechas. Vale, no vemos nada más. A ver. Igual tenemos que ir donde está el tío este. A ver si nos indica algún... Vale. Aquí tenemos más restos. Nos ponemos en 70. Hay que recordar que aquí tenemos dos cofres. La puerta es antigua, pero estos mecanismos que vamos a poder abrir cuando acabamos aquí para guardar partida. Muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Guardamos partida aquí. Y seguimos. Son fascinantes. Los he visto antes. ¿Eh? Deben de ser para un ritual. Esta imagen femenina es muy interesante. Parece que la han hecho hace poco. Han sido los isleños, sin duda. Viendo los restos, diría que les pasó lo mismo que a nosotros. Eran supervivientes, increíble. Esperemos no convertirnos en asesinos también. Mira a ver si mueves la otra. Falta el mango. Juntos. Mierda. No puedo hacer fuerza. Necesito algo más resistente para girarla. Por aquí debe de haber algo útil. Increíble. Vale, encuentra un campamento y mejora el pico. Vamos a intentar mejorar el pico aquí. Vale, restos. Usa los restos recogidos para actualizar las armas y las herramientas. Perfecto. Vale, necesitamos 50, tenemos 70. Vamos a mejorarlo. Perfecto. Y ahora podemos abrir los cofres. Vamos a abrirlos. Tenemos más restos, ¿no? Bien, Lara. Probamos. Vamos al otro cofre. Vamos. Habíamos... allá, doctor. Teníamos otro por aquí. ¡Atrás! Vale, tenemos también dos lobos. Perfecto. Saqueamos los lobos. Vale, no hay más lobos. Vamos a buscar el cofre
Teníamos un cofre por aquí. No me acuerdo exactamente dónde, pero había un cofre más. Le ponemos flechas. A ver. Otro santuario. ¿A quién rinden culto? Subimos por aquí. Aquí tenemos otro documento. Whitman es un poco teatrero. Sí, tenemos 3 de 7. Si podemos subir por aquí. Vale, aquí veo algo. Otra reliquia aparece, ¿no? Movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo para expresar distintas emociones con las máscaras. Muy bien. Vamos a ver si podemos coger. Vale, flechas tenemos ya al máximo. Vamos a seguir, vamos a buscar. Aquí tenemos un conejo. Estamos al conejo. Aquí tenemos más restos y un lobo. Vale, son necesarias 2 flechas para cada lobo. Vale, más restos. Casa mayor, tenemos ya un logro de Steam. Yo estoy buscando el cofre. Vamos a ver. Hemos vuelto aquí. Vale, el cofre estaba abajo. A ver si podemos ver dónde estaba el cofre. ¿Qué es esto? Tesoro GPS. Documento. No me acuerdo dónde estaba el cofre. Reliquia. Vamos a seguir, vamos a buscar el cofre. Estaba al principio, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Se puede apagar? Ah, vale, se puede encender la antorcha. Igual estaba aquí arriba. Sí, estaba aquí arriba. Vale, abrimos el cofre, vamos allá. Y encontramos 50 restos. Perfecto. Pues nada, vamos allá. Aquí hay una cosa colgada. ¿Lo veis? Hay una cosa colgada en el árbol. Cazafantasmas. Joder. Tótems. Eran tótems. O sea, pillamos las flechas. Vamos a abrir la puerta. Le ponemos flechas, tenemos ya al máximo. Venga, abrimos. Perfecto.
cuenta la antigüedad de los símbolos, esa figura de la puerta podría ser la Reina del Sol. ¿Químico? Doctor Whitman, no te estarás dejando influenciar por Sam. Bueno, no hay duda. Químico tenía poderes. Hay quien dice que chamanísticos elementales. Tarde o temprano, cualquier mujer que tenga tanto poder es acusada de brujería. No podemos descartar nada, ni siquiera algo que nos parezca irracional. Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo. Me recuerdas a mi padre. Podemos estar ante una gran historia, Lara. Eso sí, vivimos para contarla. Bueno, estamos subiendo unas escaleras en el medio de la jungla. Vamos a ver si encontramos algo. Increíble. Un templo con velas. Pero mira, el cuenco, las velas. ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Oh, venid, vuestros amigos están heridos. Seguramente por su culpa. ¡Atrás! No podemos fiarnos de ellos. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. ¡Iremos! ¡No! Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! ¡No! ¡Yo me ocupo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! ¡Haz todo lo que te digan! ¡Qué cobarde el tío, ¿no? ¡Dai mi pistolet! Иди. Пошла. Decidme quiénes sois. ¿Qué queréis vosotros? ¡Тихо! ¡Лара! Начну вас пугать, мочи! No les hagáis nada, por Тихо. Favor. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. No sé lo que le está diciendo. Hola. Ha matado uno. Только попробуй рыбнуться. Почните их! Pues nada, tenemos control. No hagas ruido. Sí, ya voy. Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех. Vamos a escondernos. Pues nada, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por ahora es un buen segundo capítulo. Si te ha gustado el vídeo, pues dale un buen me gusta, compártelo con tus amigos. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. We'll be right back.